Más de 10.000 objetos antiguos de todas las épocas y rincones del mundo se exhibirán en la Feria de Antigüedades y Coleccionismo de Bogotá. El evento se realizará hasta el 23 de octubre y tendrá lugar en el claustro de la Iglesia de Santa Bárbara, ubicada en la Plaza Fundacional de Usaquén. Trono utilizado por los Buda para llegar al Nirvana, traído desde Tailandia por un coleccionista colombiano, es una de las miles de piezas que los bogotanos podrán encontrar en la versión número 35 de la Feria de Antigüedades. Una pieza bastante importante, pues por lo curiosa y por su antigüedad, es un trono tailandés. Aproximadamente en siglo XVI, siglo XVII, específicamente siglo XVII, hecho en madera, bronce y hierro. Un recipiente de whisky del siglo XIX con capacidad para 25 litros, unas tapas para botellas de vino sonrojadas por la embriaguez y figuras de San Antonio que, según las costumbres, se ponen de cabeza para conseguir pareja, también hacen parte de la exposición. Del siglo XVII hasta 1960 aproximadamente, siglo XX adelantado. Tenemos alabastros, bronces, muebles escandinavos, muebles de los 60, mueblería francesa, relojería, pintura. Es una forma en la cual se pueden aproximar a cómo vivían en el pasado y a tener tienen la posibilidad de adquirir piezas que tengan un significado histórico. En la feria, que contará con la presencia de más de 3.000 visitantes, se exhibirán objetos que van desde los 20.000 pesos, como recipientes para gelatina, hasta los 80 millones, como jarrones que pesan más de 100 kilos. Los juguetes también harán parte de la feria, en la que anticuarios bogotanos